voy a usar estas cuentecitas de aquí. Voy a poner ahora 15, puse 14, no me quedó bien, ahora voy a poner 15, a ver cómo es que me va a quedar. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Vamos a meter 15 y 2 de negro, 15 y 2 de negro. Eso es todo lo que vamos a hacer hasta ahorita. Eso es lo que va en la primera vuelta. Haga nudo como yo o pasen la aguja por todas las cuentecitas, si así lo prefieren. Pasamos la aguja por la primera de negro y ahí vamos a meter dos. Pasamos la aguja y luego por la que se sigue. Así. Recogemos una del color blanco, pasamos la aguja por la que se sigue. Mi computadora ya se ha ido a dormir, entonces ahora ya solamente va a quedar el ruido que puedo hacer, Kiwa, que siempre es mucho.
Ahora sí ya me quedó. Tenemos que salir una antes de las 2 de negro. No, aquí vamos a recoger una, pasamos la aguja por la que se sigue, todavía una de blanco, o sí, se va a mirar así. Ahora recojo dos de negro, paso la aguja por la que se sigue. Como siempre, no son de la misma medida y entonces se va a ver bien mal este patrón. Ahí ustedes agarren unas cuentecitas bien bonitas y bien ordenadas que tengan una misma medida para que les salga su patrón bien bonito. Hoy me he cansado la vista solo tratando de hacer un patrón que nunca me pudo salir. Ya ven que cuando uno está aprendiendo, le da uno mucho coraje que haga lo posible y no le salga bien el trabajo. Ahora aquí agarramos dos de negro, pasamos la aguja por la que se sigue. Recogemos una, pasamos la aguja por la que se sigue, siempre brincando una. Vamos a hacer lo mismo hasta que lleguemos a donde están las otras de negro.